Con mucha alegría llega el espíritu de la Navidad al municipio del Níspero Santa Bárbara, cuando este fin de semana fue inaugurado su árbol y su villa navideña. Definitivamente que la Navidad es una época de felicidad. No solamente coincide con el fin de un año y la expectativa de un año nuevo que debe de ser cada día mejor. Nosotros sí creemos de que la Navidad es una época de compartimiento en familia, de fortificar espiritualmente la familia. Y por supuesto que eso nos alegra, porque la alegría es la paz interior que cada uno de nosotros debe de cultivar, debe de edificar y debemos de sentirnos gratos. Año 2023 nos ha dejado muchas cosas buenas, 2024 muchas expectativas de mejoras continuas y de diferentes programas que vamos a tener con el gobierno y con cooperación, que está muy interesada en trabajar en el Níspero. Hay un gran equipo atrás de todo esto. Hay que saludarlo, hay que felicitarle por todo lo que han hecho. Aquí estamos poniendo en práctica que comunidad activa también es involucrar el personal municipal con los líderes comunitarios. Y hay una coordinación estrecha entre los líderes comunitarios y el personal municipal. Mucho de esto lo han hecho en su tiempo extra, en colaboración con voluntarios de los patronatos, y eso es lo que alegra, ver a un pueblo unido, hermanado, ver a un pueblo que deja las divergencias y se enfoca en temas que nos conectan, que nos unen y que nos hacen grandes, por supuesto. El 2024 vamos a trabajar muy fuerte un tema que se llama identidad territorial, y esa identidad territorial los nispereños la tenemos con el seudónimo de Poites. Y vamos a trabajar, que es la tierra de los Poites, que es la tierra del Petate, que es la tierra del Tule, que aquí hay hombres y mujeres dispuestos a unirse para desarrollar cada una de sus comunidades. ¿Qué decirle a los municipios aledaños, alcalde? Bueno, este pueblo es un pueblo de tránsito. Aquí pasan muchos amigos de La Unión, de San Rafael, de La Iguala. Este pueblo es muy hospitalario, la gente es muy amable, muy servicial. Tenemos muy buenos amigos incluso de Arada, de San Nicolás, de San Vicente. Somos amigos, somos hermanos hondureños. Este pueblo está para servirles y les ha servido en muchas cosas. Así que mi característica siempre es tender la mano sin esperar nada a cambio. Que vengan a disfrutar de la vida navideña. Por supuesto, este pueblo le pertenece. Aquí hay puertas abiertas para todos. Hay restaurantes, hay cafeterías para que puedan venir a disfrutar. Sí, hay comedores. Aquí tenemos diferentes restaurantes, hay incluso de comida china, el que prefiera. Entonces sí, hay maneras de venir a pasar un buen momento aquí al pueblo. Lo cubierto en el municipio del Níspero Santa Bárbara cuando este fin de semana se ha inaugurado su gran villa navideña, dándole así la bienvenida a la Navidad. Para Canal 6, el canal del pueblo hondureño, les informó Roger Iraeta.